Nous allons aborder maintenant Ahora la pasaremos a la troisième tercera limite planétaire frontera que nous avons planetaria o límite outrepassée. planetario C'est que celle hemos qui concerne rebasado. Se deux grands trata cycles de la que biogéochimiques, concierne dos grandes ciclos celui du phosphore, la biogeoquímicos, el seconde et del fósforo l'azote, y el del les nitrógeno, deux étant ambos très directement directamente liés à vinculados nos a nuestra activités agricoles, actividad à long agrícola, terme, aux en activités qui nous definitiva, a las permettent de nous actividades que nos permiten nourrir. alimentarnos. Alors, on avait déjà Así ya abordé habíamos un autre hablado de cycle, otro grand ciclo, cycle gran biogéochimique, celui du ciclo carbone. Celui du biogeoquímico, el del carbone, on est carbono. sur une durée El del très longue. carbono Là, on es, touche plutôt le tiene vivant, una duración muy mais cela larga. dit, Este les está, aquí conséquences estamos sont hablando de déjà los organismos importantes. vivientes, pero Ces las consecuencias son perturbations du cycle de significativas l'azote, con du cycle du perturbaciones del phosphore ciclo del nitrógeno y multiplient del sur fósforo Terre les que milieux anoxiques, multiplican si vous voulez, en los ambientes anóxicos asphyxiants en tierra, es decir, et medios brillants. Si ça change asfixiantes. d'échelle, Y ça si cambia de deviendrait escala, relativement va a inquiétant. ser Donc ça, c'est le inquiétante. Este troisième es el tercero de limite los que nous límites avons que outrepassé. ya hemos Nous allons rebasado. aborder désormais une Abordaremos quatrième ahora un limite cuarto límite que nous avons là que aussi también outrepassé, et ce hemos n'était pas le rebasado cas y no en era el 2009 caso en avec la 2009 con la publication publicación du del premier primer papier documento de de Rockström, Johann mais c'est le cas Rockström, pero sí es depuis el l'an caso 2015 desde avec enero de l'édition 2015 con la publicación del d'Edwin documento de Stephen. Will Celle-ci Stephen, concerne que se le refiere al changement cambio d'occupation de du uso sol del suelo et y évidemment, au premier chef, principalmente celui de a la la déforestation. deforestación. La déforestation La de la forêt déforestation de la amazonienne, selva par exemple, amazónica, por qui était ejemplo, un que ha sido régulateur un dans regulador del sistema le mundial système du régime de mondial des régimen de pluies, lluvias, a une influence tiene una non influencia négligeable sur significativa ce régime en mondial el des pluies régimen et mundial de le lluvias. Y modifie. una On vez est là, más lo encore está une fois, dans modificando. Una une vez más, limite, un estamos franchissement de limite franqueando un qui a une nuevo portée límite, una nueva systémique, mais frontera c'est que tiene un moins alcance important que, sistémico, comme nous l'avons aunque dit, sea celle de la quizás un poco biodiversité menos ou importante que celle el de la du climat. Donc biodiversidad ça, o c'est del la clima. Esta es quatrième la limite que cuarta nous avons línea franchie que sur hemos franqueado de las Maintenant, nueve. concernant les Ahora, limites en lo qui que se suivent, refiere a on va los voir que límites soit nous siguientes, les avons veremos pas que encore o franchis, bien todavía soit no que ne los s'est hemos pas franqueado, o déterminé todavía le quizás no seuil sabemos de determinar el franchissement. Alors, umbral. concernant la consommation En d'eau cuanto al douce, consumo de agua évidemment, il dulce, y a obviamente, 15.000 kilómetros qui 15.000 sont kilómetros disponibles cúbicos d'eau de agua douce dulce pour disponible tout le para vivant. todos los seres Et sur vivientes de la ces Tierra, y de 15.000, il estos faudrait que les 15.000, activités las humaines ne actividades dépassent humanas no pas deben exceder les los 4.000 kilómetros. Pour 4.000 le moment, kilómetros on en est cúbicos. à 2.600, Estamos tout simplement actualmente parce a qu'il faut que le 2.600, reste simplemente du porque el vivant resto et de la los seres végétation vivientes, la vegetación, puissent tenga que vivre. poder seguir Or, viviendo. si l'on regarde Ahora, certaines si tendances, miramos si l'on ciertas regarde certains tendencias, si calculs, vemos ciertos on verra cálculos, d'une part l'augmentation por un lado, el de la aumento démographie de la mondiale, población l'augmentation de mundial, nos el activités, aumento de mais nuestras aussi, actividades y también effectivement, el aumento l'augmentation de la de la végétation, que vegetación, par certains côtés que en est cierto due modo se debe à al l'enrichissement enriquecimiento de la d'atmosphère atmósfera en dióxido de carbone, eh bien, pourrait en nous amener dióxido de carbono, peut-être vers esto le milieu podría du siècle llevarnos a à mediados de siglo a dépasser superar cette limite este fixée límite aux occupations humaines et establecido à a aller las peut-être jusqu'à ocupaciones humanas y 4.600 llegar quizás a kilómetros d'eau 4.600 consommés kilómetros cúbicos par de agua consumida por l'humanité. la humanidad. Alors ça, c'est donc Esto es pues la dernière limite qu'on el va último envisager. Encore une límite fois, que nous ne acabamos l'avons pas de... dépassé, Todavía no lo mais on hemos peut rebasado, imaginer pero qu'il podemos nous serait imaginar possible de la que no dépasser sería imposible dans les rebasarlo décennies en las próximas qui viennent. décadas. Autre limite, cette fois-ci, Otro celle-ci, límite, esta on n'a vez es pas la la posibilidad, possibilité de no la podemos quantifier. Alors, durant le papier cuantificarla. de Rockström, on parlait Así, de en el pollution documento de chimique, Rockström on vous a hablamos laissé de contaminación pollution química. chimique, on parle plutôt aujourd'hui, Se habla dans le hoy más papier de bien Stephen, celui de en el 2015 et documento, en el 2009, artículo de on parle Stephen de plutôt 2015, se habla d'introduction de de una matériaux introducción de étrangers, materiales parce qu'il n'y a pas que extraños. ¿Por pollution qué? chimique, Porque no on son peut solo avoir des métaux lourds, contaminaciones on peut químicas, hablamos avoir de métales pesados, aussi otras cosas como d'autres choses, par exemple la la radioactivité, par radioactividad exemple les o las nanoparticules, etc. nanopartículas, On etc. introduit dans le Se système introduce en de el type sistema biosphère, de dans notre la système biosfera, es decir, en el de sistema la Tierra, nommer, nuestra des forma de éléments llamarlo, étrangers dont on introducimos sait qu'ils elementos peuvent extraños que perturber, sabemos mais on pueden n'arrive pas, perturbar, comme je vous le disais, pero à como les fixer le decía, no seuil logramos à partir establecer duquel un ces umbral perturbations por encima del cual estas commenceraient à perturbaciones avoir un podrían effet tener un efecto global, global dangereux, faisant peligroso, basculer haciendo à que el leur tour sistema de aussi Tierra le también système cambie. Terre. Alors, autre limite Otra encore, celle de la limitación destruction de es l'ozone la destrucción stratosphérique, del parce que ozono les estratosférico. premiers Es una de soucis las primeras inquietudes de la dégradation globale que degradación nous avons global eu à
que vamos experimentando desde los años 80, tal protocolo de Montreal, y redujimos nuestras emisiones y es el único ámbito en el que realmente no hemos rebasado el límite. Pero incluso hemos hecho marcha atrás en el deterioro inicial, en nuestra destrucción. De los 9 límites es el único que se puede considerar con un poco de optimismo. Pasamos luego al siguiente límite. También en este caso las emisiones de aerosoles en atmósfera pueden ser de origen industrial o agrícola y de hecho se forman pequeños aerosoles que van a reflejar parte de la energía solar de vuelta al espacio, reducirán la fotosíntesis de forma muy moderada, pero aún así la reducen. Hoy en día es lo que se llama, aunque no es muy adecuado, el sur, que es lo que origina la mayor parte de las emisiones de aerosol en la atmósfera. Y como estos aerosoles tienen un efecto perjudicial para la salud humana, no es absurdo pensar que lograremos reducirlos en las próximas décadas, pero a la vez provocaremos un pequeño aumento del efecto invernadero y por lo tanto del calentamiento global. Por último, el último límite, el que todavía no hemos cruzado, es el que se refiere a la acidificación de los océanos. Esta acidificación es una consecuencia directa del cambio climático y la causa del cambio climático, el cambio de composición química de la atmósfera, el dióxido de carbono, antes se llamaba ácido carbónico, de modo que es ácido y cambia ligeramente el pH de los océanos y efectivamente, por esta vía, si seguimos, pues acabaremos intensificando lo que ya ha comenzado a producirse, es decir, fragilizar los cimientos, algunos cimientos de la cadena alimentaria marina y pidiendo a los organismos que se estructuren, que puedan seguir haciéndolo así. Este es el último de los 9 límites que hemos considerado y ahora vamos a resumir todo esto con el último cuadro que voy a comentarles brevemente. Este es el cuadro general de los 9 límites. La zona verde es la zona que no habría que rebasar dadas las diferentes incertidumbres. Estaríamos en una zona de peligro, primero una zona intermedia, donde hay incertidumbres, es esa zona amarilla. Ustedes ven, ya la hemos franqueado en 4 ámbitos. Y incluso en algunos de esos ámbitos, por ejemplo, las perturbaciones del ciclo del nitrógeno y del fósforo. El nitrógeno, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno es 2,5 veces superior a lo que sería sin las actividades humanas. Mientras que, por ejemplo, si miramos el dióxido de carbono, lo hemos, entre comillas, hemos añadido 40% de dióxido de carbono. Así que no es el mismo tipo de magnitud. Pero como les decía, con las perturbaciones del ciclo biogeoquímico, la duración es más corta porque afecta a los organismos vivientes. Mientras que el ciclo de carbono es un ciclo muy largo. Más allá de estas incertidumbres, sabemos que el cambio es enorme y entramos en la zona roja. Lo hemos hecho con la diversidad genética, lo hemos hecho con estos 2 grandes ciclos biogeoquímicos, el del nitrógeno y el del fósforo. Por lo tanto, este régimen, nuestro esquema, es más apropiado, más matizado que el régimen de 2009, donde solo había 3 rebasamientos. Si contamos el amarillo, entramos en zonas de peligro y tenemos 4 rebasamientos. Hemos rebasado 4 de los 9 límites, aunque en algunos no sabemos cuáles son los umbrales. Y en este siglo hemos pasado a un sistema diferente, hemos pasado realmente al antropoceno. Nous avons vraiment basculé dans l'anthropocène.